señores, miren que el día de ahora les traemos algo diferente. Así que y les vamos a mostrar qué es lo que vamos a ir a ver. Yo me acabo de levantar de dormir, ya son las 2 de la mañana tomando café, estoy apenas juntando. Así que miren, vamos a ir a ver qué es lo que ha salido ahí. Bueno, sigue, mira el señor, vamos a ir camino ahí para donde, para lo que vamos. Vamos a ir a ver qué es lo que hay, un suceso ahí, un acontecimiento que está pasando que les queremos mostrar ahí, que son cosas que no suceden todos los días, cosas que se ven pues una vez cada cierto tiempo. Así que miren, ahí les vamos a mostrar y les vamos a dejar saber qué es lo que es. Así que síganos en este video porque esto va a estar buenísimo. Aquí me voy a ir en la moto y ahí les voy mostrando, señores. Así que pendientes ahí ustedes, quédense pendientes porque esto no creerán lo que es. Bueno, miren mi gente, que he llegado al lugar de destino, hasta donde los quería traer. Todo despelucado vengo porque ahí venía en la moto. Así que hasta donde la señal de Rescate y Pesca llegue. Así que suscríbase a la página, déjenos su comentario y pues díganos más o menos por qué se da este tipo de fenómenos que les voy a mostrar. Nosotros desconocemos un poco de eso. Traje una mascarilla porque también el olor dicen que es un poco insoportable. Así que miren, vamos a ir caminando de la playa. Miren, para allá está Garita Palmera, para allá está Barrio Santiago, y miren aquel objeto que se logra ver hasta allá al fondo, pero no el palo, no, que lo otro que se ve hasta aquí, ¿ve? Así que vamos a ir caminando por ahí. Ya los muchachos de Protección Civil, compañeros ahí ya presentes, ¿eh? para darle seguimiento a esto. Así que como les decía, si más o menos ustedes saben de este tipo de fenómenos, pues no los desconocemos, porque a pesar de que son animales muy grandes, también tienden a tener problemas como esto. Así que por ahí me dejan saber en sus comentarios, amigos. Tal vez ya está un poco desfigurado, pero pues ahí se lo vamos a ir mostrando. Así que algo fuertecito el sol. Ya ahí vienen otros compañeros de Protección Civil ya a hacer relevo también, porque dicen que el olor es algo fuerte. Así que por ahí viendo, ¿ves? Ya miren, ya caminamos unos varios metros. Miren, ahí se logra ver lo que les quiero mostrar. Así que suscríbase a la página, déjenos su like. No se ve muy bien por el sol, pero igual voy caminando para allá. Luego les vamos a dejar unas mejores tomas. Ahí les vamos a mostrar este enorme animal que ya está tendiendo a deshacerse. Increíble, ¿qué será este animal? ¿Qué será este animal? Miren, señores, ¿qué será este animal? ¿Qué será este animal? Uy, 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 uy. Miren, miren. Miren, un enorme animal que ha salido aquí en las costas de Garita Palmera, cerca de la orilla, cerca de la bocana de El Zapote. Está como a unos 5 kilómetros de la playa de Garita Palmera, quizás un poquito más. Vean, miren, ahí le está pegando la ola. Miren cuál es el tamaño que tiene. Sí, está algo fuerte el olor. Miren, ven. Tiene aproximadamente unos
30 pies, quizás es más grande que la lancha, quizás dos veces más grande. Así es que miren, esta es una, si no me equivoco, es una ballena jorobada, o como nosotros le decimos, un chacalote. No me puedo acercar mucho porque el agua está pegando fuerte ya. Miren, ¿qué creen ustedes que pueda hacer eso? Yo digo que una ballena, un chacalote. Miren, toda la osamentera está allá ahí. Dame la voz cerca. A ver. No, no, no creas que pesa. Pero es volado, ese huesero pesa ahí. Ese huesero pesa ahí. No tan fácil lo mueve, ¿no creas? Y la marea más que está la marea allá abajo ya. No va a golpear tan duro la marea. Lo que está haciendo es aterrando. Eso va a ser, fíjate, lo va a aterrar. Y sí, chacalote, Eva. Chacalote. Sí, un chacalote. Tremendo chacalotón. Así que miren. Ahí está el alival. Déjenme decirles de que, pues, en las playas casi siempre se dan cosas así, solo que no es muy común. Algunas playas han salido, otras. Pero solo que esta ya está bastante descompuesta ya. Ya que ya tiene varios días el animalito que se murió. ¿Y qué creen que podrá ser la causa de la muerte de las ballenas que salen a las orillas de las playas? ¿Será que por ya viejas, por ya muchos años, o habrá algún otro animal que las ataca? ¿Qué dicen ustedes? Ahí como que tiene un lazo esta bola. Ahí tiene un lazo. La han amarrado, ahí la habían amarrado. A ver quién la amarró. Ahí tiene un lazo, fíjense que de aquí no se le ve muy bien, pero sí tiene unos lazos amarrados. No sé si quedaba, la querían sacar a la orilla o a ver por qué, pero sí tiene unos lazos amarrados ahí. Tachola. Así que para ustedes reportó. No, hombre, ahí está, miren, señores, ahí está la ballena. Por allá nos llegaron a decir de que había salido una ballena por aquí ya muerta. Así que vamos a ver qué se hace, a ver si se puede aterrar más adelante, o ver si la mueven con algo, porque para mover ese huesal ahí así entre unos 6 está difícil. No crean, miren, ni las olas las mueven, ¿ve? No la mueven, ¿ve? Nada la mueven. Ahí ya quedó varada. Ballena encallada. Ballena varada. Ya está cerquita de la Bocana del Zapote. Para los que les gusta venir a pescar aquí, este lugar es bueno para la pesca también, para tirar de orilla. La voy a revisar bien, quizás. ¿Qué tal me hallo el vómito ahí adentro? El vómito de ballena. Sí, ha hecho mal olor ya. Y está bien fuerte. No, fíjense de que, la verdad, yo nada más he visto una animalita de estas bien de cerca una vez que andábamos pescando
con un hermano ahí. Ellas pasaron bien debajo de la lancha, pero de bajito. Así a la par, quizás como de 2 metros estuvimos de ellas. Y son enormes estas animalas. Son enormes. Miren, a pesar de que ya está descompuesta y todo, y miren cómo se ve de grande. Miren cómo se ve de grande. Y esto que ya anda toda quebrada, porque allá se le miran unos huesos. Ya van a ver. A ver, de qué lado. Miren, allá, ese que le saltó ahí es hueso. Hueso como que es el que anda quebrado. Esta que está aquí creo que es la barriga. Esa que se le mira ahí. Esa que se le mira con rayitas ahí. Esa que ustedes le miran con rayitas ahí es la barriga. Esa es la barriga. Y ese que se le mira ahí creo que es el lomo. Ese creo que es el lomo. Y no estaré mal, esta es la cola, esta de aquí atrás, esa, ese hueso que le sale ahí, creo que es el de la cola. Digo yo, pues no sé, va, yo la verdad pienso yo. Allá, esa, y esa que le salió ahí para arriba es una aleta de ella. Es una aleta de ella, pero sí, ya está bien, bien descompuesta. Miren, allá está el hueso aquel. Y la cabeza creo que está para aquel lado. Voy a acercar un poquito más. A ver. ¡Qué rico huele! La cabeza tendría que haber estado acá. Acá tendría que haber estado la cabeza, ¿ves? Allá están las tripas. Miren aquí cómo se tira. Miren. ¿Ves? Ahí está, esa es una aleta de ella, de cabal. Aquí tendría que haber estado la cabeza. Yo creo que esta es la espina dorsal de la cabeza. ¿Ves? Miren, aquí tiene el lazo que les ha amarrado. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? No sé si se lo han amarrado para jalarla o para alguna otra cosa. Ahí tiene el lazo. No me quería mojar, pero me mojé. Calmate, sirena. Ahí da toda la espina dorsal. La que me duele a mí es la badilla. Miren cómo se ve todo el pellejal ahí. ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! Así que ahí les vamos a dejar las imágenes, señores. Miren de esta ballena que viene a aparecer aquí en Callada, aquí en las playas del Zapote, se puede decir, casi como a 6 kilómetros de Garita Palmera. Pero no hay bocana aquí que divida, entonces se puede venir uno recto. Ahí se mira bien, ahí se mira bien. Ya está desfigurada ya está descompuesta. Así que, bueno, amigos, déjenlo los comentarios ahí para ver si más o menos que. Así que gracias por haber visto este video. No olvide compartirlo, dejar su like, suscribirse a la página, toque la campanita para que le caigan todas las notificaciones y para ver más videos de pesca. Así que gracias por habernos seguido en esta aventura y nos vemos, amigos. Creo que en una próxima. Así que por ahí le vamos dejando ya. Vamos hiriendo y nos vemos más adelante. Primero Dios que vamos a llegar a la casa. Así es que nos vemos, señores, y hasta la próxima. Así que bendiciones.